propuesta de Canal 8 junto a ellas. Vamos a estar disfrutando un espacio para vos, para la mujer actual. Somos Andu y Pili y vamos a estar compartiendo esta media hora. Claro que sí, porque las mujeres necesitábamos este espacio al fin, Pili. Estamos acá en este vestidor de mujeres realmente espectacular, porque es nuestro lugar para inspirarnos, para crear, para hacer lo que realmente somos, mujeres, lo que nos sale perfectamente. Así que sí, quédate del otro lado porque tenemos un programón. Vamos a empezar con una entrevista que habla de la bioneuroemoción. Ya te vamos a estar contando. Después, por supuesto, la inspiración de mujeres. Exactamente, con una gran entrevista en el día de hoy para empezar así bien fuerte. Y bueno, los teníamos que incluir a ellos. Exactamente, ellos también tienen una participación en nuestro programa, pero a nuestro gusto, como nosotras queremos. Exactamente, los hombres también tienen su lugar en junto a ellas y vamos a entrevistar a, ya van a ver a quién, y se va a sentar en nuestro banquillo y vamos a ver si lo pasa ese banquillo. Vamos a ver si lo pasa, qué complicado que lo veo, ¿no? Bueno, sabes que nos podés seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook, somos Junto a Ellas, y también Instagram, @ Junto a Ellas. Y también, por supuesto, en telefe.com/Canal 8 Tucumán. Claro que sí. Bueno, sin más, hemos presentado y tirado toda la carne al asador. Exactamente. Vamos a empezar con este gran programa. Acordate, estamos hasta las 7:30 de la tarde en esta tarde-noche de sábado. Quédate del otro lado, acompañanos en este espacio para mujeres. Bueno, empezamos con la primera entrevista. Claro, por supuesto, la recibimos a ella. Exactamente, ella es licenciada en nutrición, especialista en bioneuroemoción y nos viene a hablar acerca de este tema que está tan de moda. Alejandra Rizzo Patrón, por favor, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, una gran amiga nuestra. ¿Cómo estás? Un placer. Encantada de estar aquí. Toma asiento. Gracias. Estás acá inaugurando el living, en realidad, el vestidor de chicas de Junto a Ellas. Así que te vas a sentir como en casa, relajadísima, porque también debe ser tu lugar de inspiración, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que bioneuroemoción es un tema que está como muy de moda, como que al parecer las enfermedades y los síntomas tienen un significado emocional. Así es, así es. La bioneuroemoción ayuda a detectar de dónde viene, cuál sería la causa de esa enfermedad. Tenemos una base de datos inconsciente que heredamos de nuestros ancestros, del momento que estuvimos en la panza de mamá, y toda esa información es como que ya nos da como para responder rápido. Bien. Después uno puede exacto, uno después puede recalcular. Pero mientras tanto estamos usando como un GPS antiguo para movernos en la ruta del presente. Claro. Entonces la idea es que la persona pueda descubrir de dónde me viene esa información que me hace generar un bloqueo, un miedo, un síntoma, una enfermedad. Hacerlo consciente y resetear, por decir así. Resolverlo. Exacto. Estamos bien, qué bien. Bueno, y nosotras queríamos saber qué piensan las tucumanas en realidad. ¿Qué síntomas y enfermedades las han afectado en este último invierno? Así Ale después, a la vuelta del informe, nos dice el significado emocional de estas enfermedades. En este invierno solamente estoy vacunada, así que me agarró una gripe leve, nada más, digamos. Y después sí, mi dolor de garganta, sí, tengo una hija también que vive con alérgica al cambio de clima. Bueno, la enfermedad que más me afectó en este invierno, como todos los inviernos, fue mi alergia. Siempre los inviernos tengo muchísima alergia y nunca para, en ningún año nunca paró. Así que bueno, es lo que más me afectó fue la gripe y el dolor de garganta. Y sobre todo las alergias, muchos resfríos y alergia sobre todo a mí. En absoluto nada, todo espléndida, gracias a Dios y a la Virgen. No tuve nada, pasé un invierno de 10 hasta el día de hoy. Con estos días, mejor imposible. Y en este momento es lo que es la gripe y también mucha contractura. Los síntomas y enfermedades en este invierno han sido las alergias, más que nada. Alergia y anginas. La garganta, el picazón, el resfrío. Molestia, inflamación, digamos, de lo que es la parte de la vía respiratoria. No, gracias a Dios, súper sana, bien, tranquila y no, absolutamente nada. Vemos que fue muy frecuente el tema de la garganta, la gripe y la alergia. Me incluyo. Estamos todos incluidos. ¿Qué quiere decir? En esos síntomas, totalmente. Contanos, ¿qué significaba bueno, emocional? Hay distintas alergias en esta época. Hay mucho viento, hay mucho polvo.
también el tema del frío. La alergia por lo general se desencadena luego de un episodio de mucho estrés, donde hubo algo en el ambiente, frío, polvo, por ejemplo, donde yo viví una situación de mucho estrés, puede ser una situación de peligro, de violencia, pero algo muy estresante. Por lo tanto, el organismo, ¿qué hace? Guarda información del entorno, un olor, el polvo, el frío, temperatura, colores, algo, de manera que cuando yo vuelva a enfrentarme a eso, reaccione. Y eso es la alergia. La alergia se presenta porque se vuelve a estimular el cuerpo ante algo que ha sido estresante. Entonces lo que se hace de la bio es volver a buscar qué situación hubo de gran estrés con esto. ¿Quieren un ejemplo? Sí, por favor. Bueno, atendí una persona que me decía que tenía alergia al polvo y era una chica que tenía mucho miedo a los hombres, no le gustaba salir de la casa y haciendo un retroceso en el tiempo, vamos a los 7 años, y ella solo ve una imagen de que está en la ventana de su casa mirando hacia afuera y como que no puede hablar, no puede decir nada. Ajá. Y luego ve a su mamá en el piso y hay una situación ahí de violencia doméstica y ella tiene que callar, no puede hacer nada y está en el piso la mamá. Entonces ahí, ¿qué hay? Hay polvo. Claro, y ella no podía hacer nada. Entonces vive así el tema del polvo, con impotencia, con miedo. Y miedo a los hombres. Exactamente. Exactamente. Suciedad. Bien. ¿Y dolor de garganta? A mí me está afectando el dolor de garganta. A mí me afecta siempre el dolor de garganta. Me encantaría que del otro lado esté toda mi familia mirando para que me ayude a liberar esto. Sí, le atribuimos siempre la culpa a la familia, pobre. Y por lo general son los que más te estresan. Bueno, la garganta, hay dos cuestiones. A ver, una cosa es que solo me duela. Entonces lo primero que puedo hacer es preguntarme qué me duele, que no he podido decir, o que me callé, o qué he dicho que me arrepiento de haber dicho. Es una cuestión con el habla, pero es solo un dolor emocional. En la misma medida que me duele la garganta, me duele alguna situación de estrés. Pero por otro lado me puede doler como tener inflamada, tener mucosidad, y eso ya es una fase de solución de un conflicto, de no haber alcanzado el auto que deseaba, me han quitado el puesto que quería. Es una pérdida de un bocado emocional en el caso que venga con todo eso, inflamación, mucosidades, ¿me entienden? Perfecto. En cambio, solo dolor, lo más simple es preguntarme qué me está doliendo ahora emocionalmente. Y siempre se relaciona por ahí con el presente. Exacto. Y por así, último, la contractura, no sé, digo, que viste que por ahí uno dice las mochilas que me cargo en la vida. No se adelanta al especialista. Es mi consulta. Es que esto es como una terapia para mí. Está en el inconsciente de todos, en realidad. Claro. Por eso el cuerpo tiene un simbolismo, o sea, significados que uno después los somatiza, por eso somatizas en el cuerpo. Exacto. Por ejemplo, esto de cargar, que dices vos, primero el músculo está relacionado con la potencia, la capacidad. Cuando yo me siento que no voy a poder, que no soy capaz, que no sé si lo voy a lograr, si voy a poder resistir, si voy a aguantar, todo eso es músculo, hueso, entonces me contracturo. Me encantó. Bueno, Ale, la verdad es que ha sido un placer tenerte. Seguramente en otro programa te vamos a tener y vamos a seguir investigando acerca de estas enfermedades que ahí por ahí nos molestan en el próximo bloque imperdible. Imperdible el próximo bloque, se viene Inspiración de Mujeres, así que quédate con nosotros, ya volvemos con mucho más de Junto a Ellas. Vos también podés ser parte de Junto a Ellas. Mándanos tu video, mándanos tu momento de inspiración al Facebook. Somos Junto a Ellas. En Instagram también estamos, @juntoaellas. Y por supuesto, en telefe.com/canal8Tucumán. Bueno, y lo anticipamos realmente. Esta Inspiración de Mujeres, que ya lo habíamos anticipado en las redes sociales y en las notas previas, es, la verdad, un espacio para crear, para ser nosotras. Y hoy hemos invitado a una mujer que va para adelante, una mujer muy power. Ella tenía que estar en nuestro primer programa, por supuesto. En esta Inspiración de Mujeres vamos a inspirarnos más que nunca con ella, que es
Mamá de dos hijos, abuela de cinco nietos, dos varones y tres mujeres. Es abogada, es procuradora, es exitosísima empresaria en varios ámbitos, en la educación, en tema ingenios, petroleras, de todo. Haces una chica multifacética y es una diosa. Bien, Catalina Lona con nosotros, bienvenida. Cati, hola, linda. Qué lindo tenerte en este primer programa. Yo feliz, están divinas ustedes. Gracias, vos también. Diosa total. Son nuestra modelo. Por favor. Nos sentamos en esta Inspiración de Mujeres, un bloque que va a dar que hablar, porque en realidad nosotros con Pili lo pensábamos un poco para inspirar a la gente que está del otro lado, viste, por ahí que no te animás a un emprendimiento, o te ha pasado algo en la vida y por ahí decís, no, yo bajo acá, bajo los brazos. Bueno, vamos un poco por ese lado, ¿no? Y la verdad que queríamos preguntarte, en realidad, en un mundo laboral tan machista, ¿cómo haces la carrera que tenés en el día de hoy? ¿Cómo llegaste a hoy? Mira, primero las mujeres tienen que plantearse qué es el éxito para cada una, porque tampoco nosotras vamos, yo al menos no quiero intentar mostrar un solo modelo de éxito, por supuesto. ¿No es cierto? Porque quizás hay mujeres que solamente quieren ser mamá y quedarse en su casa. Exacto. Y eso está muy bien. Y ese camino es uno y tiene sus propias reglas. Ni hablar. Ahora, me parece que las mujeres hoy intentan otra cosa y eso está buenísimo, que es el otro éxito, el éxito profesional, el éxito en la vida de otra forma, pararse solas de pronto. Y por supuesto, ahí es necesario utilizar otro tipo de herramientas, porque como ustedes bien dicen, este mundo hace mucho tiempo que está preparado en ese aspecto para el hombre. Y Katy, contanos, ¿vos decidiste tener esta vida o la vida, el camino te fue llevando a ser lo que hoy sos? No, yo siempre decidí que quería hacer cosas importantes. No sabía cómo, pero yo era chiquita y quería hacer cosas importantes. Y yo me preparaba para eso. En cada cosa que hacía, yo sentía que lo tenía que hacer bien. Eso tuvo su parte jodida, porque si iba a piano, a declamación o a lo que fuera, yo sentía que tenía que hacerlo súper bien. Claro. Y no todo me salía bien. Claro. Entonces, a veces era como un sufrimiento, ¿no? Pero bueno, era así. El temperamento es algo con lo que uno nace y no se puede cambiar. Llevarlo como al punto de la excelencia a todo. Sí, 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 sí. Pero cuando yo veía que iba cumpliendo ciertas metas paso a paso, eso me daba, como han dicho ustedes, un power especial y seguía y seguía y seguía. Y hoy me pasa lo mismo. Yo escucho hablar de jubilación y me horrorizo porque yo no me imagino en ese sitial. No, claro. No se me pasa por la cabeza porque todavía tengo mil proyectos. Los chicos recién fuera de cámara me decían, ¿qué has comprado tarjeta naranja que te has venido de este color? Le digo, no me den la idea, porque enseguida empiezo a pensar y a pensar. Claro, tal cual. No parás. No paro, me encanta, porque son ilusiones además. Claro. Cuando decidiste ser mamá, ¿cómo creías que lo ibas a poder llevar con la carrera que ya tenías? ¿O pensabas que en ese momento solo querías abocarte a ser mamá y parar un poco? No tenía ni la menor idea. Yo me casé muy chica, de casi 19 años. Acababa de cumplir 20 años. Demoré un poquito en tener mi primer hijo, estaba en la facultad y de hecho me recibí de abogada con un chico de un año que lloraba 8 horas por día. ¡Qué valorable! En una época donde se lavaban pañales de tela. Fue muy complicado. Exactamente. Sí, fue mucho esfuerzo. Y un modelo a seguir así, mujer de Katy, tu mamá, Marilyn Monroe, no sé, alguien que vos te hayas inspirado. Esto tiene mucho que ver cómo uno es criada y de qué hogar viene, ¿no? Porque vos tenés tus circunstancias y uno no puede, es como una genética circunstancial. Sí, sí. Yo he tenido una madre muy combativa, muy trabajadora, que toda su vida trabajó afuera. Mi padre a veces renegaba, pero sí, he tenido ese modelo. Por lo tanto, este tipo de vida a mí me es absolutamente normal. Sí, 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 sí. Totalmente normal. Y hablando de mujeres, tenemos un consejito para darles a las chicas que nos están mirando del otro lado. ¿Qué nos decís, Oscar? Omni Accesorios. Encontrá el complemento para tu look, collares, aros, sobres, para fiesta y para el día. Visítanos en San Martín 747, Galería Florida, Isla D. Muy bien, los mejores accesorios. Katy, yo te quiero preguntar, sí, claro, como un consejo personal, porque recién nos contabas de que vos tenías tu bebé muy chiquito y que tu marido te decía que vos como que trabajabas mucho. ¿Qué consejo le das a esa mamá o a mí también que por ahí dejo muchas horas a mi hija por salir a trabajar, que es algo que también me complementa la vida y que me gusta? Claro, y que da culpa, porque la culpa en la mujer justamente es protagonista. Eso.
te tengo una mala noticia. Ay. Las mujeres somos culposas. Oh, si yo te digo que vas a superar esa culpa, te estoy mintiendo. No lo vas a superar, pero no dejes las cosas, no dejes de hacer las cosas que a vos te gustan. No te apartes de ese camino. Porque cuando cumplas 50 años y mires para atrás y no lo hayas hecho y hacia adelante no tengas tiempo, no te lo vas a perdonar. Va a ser demasiado tarde. Se puede hacer las dos cosas. Ahora, a mí me gustaría, en este breve momentito que tenemos, dejarles un mensaje a las mujeres en general que quieren cumplir con este tipo de metas. Esto se plantea como una guerra con los hombres. No lo es. Es una batallita. Porque también hay que ver que ellos no están acostumbrados a esta cosa que ha explotado de feminidad, ¿no? Pero no utilicemos nunca las mismas armas. Nunca, jamás. El desplazarlos, el no darle lugar. No, a lo sumo nos permitirán ganar una pequeña batallita con esas armas. Claro. Pero de ese modo nunca lograremos un cambio real y definitivo. Totalmente. Entonces seamos absolutamente femeninas y hagamos de esta feminidad y de nuestras propias condiciones nuestras verdaderas armas de batalla. Qué totalmente. Bien, qué lindo mensaje. Bueno, ahora queremos... Sí, sí, tenemos un ping-pong para conocerla sí, un poquito más a Katy, algo un poco ya más descontracturado. ¿Empezamos? Exactamente, nosotros queremos saber cómo es el día de Katy Lonac. Apenas te levantás para estar así impecable, supongo que a las 3 de la mañana. No, soy dormilona. Ah, soy dormilona. Yo no resigno levantarme antes de las 8 de la mañana. Jamás. Muy desayuno bien. En la cama porque tengo esa malcrianza, porque tengo una diosa en mi casa que hace 30 años que está conmigo y es como si fuera mi otra mamá. Y la verdad me malcría mucho, tomo el desayuno, leo el diario, claro. Chequeo en mi teléfono todo, mensajes, mails, Twitter, absolutamente todo. Eso me lleva más o menos una hora. Claro, sí. Seguro. Y la verdad que estar lista, mi maquillaje lo podría hacer ya sin espejo, porque me maquillo desde muy chica y es muy simple. Así que en 20 minutos, media hora, yo estoy lista para salir. Veo la piel, sos muy afortunada por tu piel. Bueno, la cuido mucho. Exacto. Siempre la he cuidado mucho, no nada extra, pero sí, un buen cuidado, exacto. Una visita a la dermatóloga dos veces al año, bien. Eso es religión. Y así después, que próximamente tendremos automaquillajes por Katy Lonac. Pero encantada, aunque ustedes están divinas hoy, ¿no? Me han hecho trampa, no me han puesto ese polvito en la cara. Bueno, hablábamos recién de este ping pong para conocerte un poquito más y queremos saber... Antes, bueno, antes de salir, o seguramente tenés días, pero ¿zapatillas o tacos? Yo amo los tacos, uh-huh. Pero la verdad que ahora los estoy dejando un poquito de lado y aprovechando esta moda de la cosa más chata. No me gustan las chatas, las uh-huh. detesto. Pero uso mocasines, uso bien, zapatos divino. Abotinados cancheros. Con algo de taquito. Siempre, bien. Siempre. Pero después de las 8 de la noche, estiletos. ¡Ay, siempre. Me encantó! Y más hoy sábado, así siempre, los estiletos. Siempre, tenemos un consejo justamente de zapatos. Exactamente. Hablando de zapatos, Katy, te queremos contar junto a Oscar dónde nosotras compramos los zapatos. Llegó la nueva temporada primavera-verano a Monísima, tienda de moda. Por cada compra te llevas un desayuno o una merienda en Café Corrientes. Visítanos en 25 de mayo 741, Santiago 590 y en Galería La Gran Vía, local 9. Excelente. Bien, bueno, seguimos con el ping-pong. Exactamente, yo quiero saber, Katy, así en el desayuno, en la cama, que decías que leías el diario. ¿Lees el diario así en papel o tablet o digital? Papel. Papel. Absolutamente. Necesito tocarlo, necesito olerlo. Es diferente. Yo soy de la era papel, chicos. Del libro, muy bien, muy bien. ¿Teléfono fijo o celu? Ambas cosas. Porque, ambas. Bueno, en la oficina es inevitable tener de todo. Pero en mi casa poco fijo. Y debo confesar que cuando me llaman por teléfono al fijo, normalmente no atiendo. No me llamen porque no me van a WhatsApp. Fijo, no, a mi casa no. Pero en la oficina sí. El celu, sí, a full. Para terminar esta noche, sábado por la noche, ¿nietos, plan nietos o plan amigos? Plan amigos. Oh, muy encantó, bien. Me encantó. Bueno, la verdad que es un placer tenerte. Katy, también nos quedaríamos horas charlando con vos. Realmente nos inspirás a nosotras, a las tucumanas. Y ha sido un lujo tenerte en nuestro primer programa. No, para mí ha sido un placer y les auguro lo mejor porque por lo poco que he podido ver de este primer programa, les va a ir divino. Muchas gracias. Gracias, Katy. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos con más junto a ellas. Qué lindo, Katy. Muchas gracias. Check, come at the-
al tercer bloque, como ya lo anticipábamos, banquillo, gente. Vamos a dedicarle un poquito a los hombres y vamos a someterlo al banquillo. Ya te vamos a contar a quién. Pero antes, por supuesto, te recuerdo, enganchate en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Junto a Ellas. Y ahora sí, el momento esperado. Exactamente. Él inicia su vida de rugby a los 7 años en Bajo Hondo y luego pasó a Tucumán Rugby. Después se fue por Francia, por Italia, por Lisboa y a los 32 años lo convocó la selección argentina de rugby. ¡Wow! Él es nuestro Puma tucumano. ¡Sí! Le damos la bienvenida a Julio Farías. Julio, bienvenido. Tan alto que el sí, debería haber estado sentado ya. Tan altísimo. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. No te pongas cómodo. No. Sentate. Sí, mejor me siento. Ahí estamos. Sí, sentate, pero solamente por el tema de la altura que nos está complicando a nosotras. Bueno, bienvenido, Julio. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien. Bueno, ¿estás preparado para el banquillo, para inaugurar? Sí, creo que sí, no sé. El banquillo de Junto a Ellas. Muy bien. Bueno, Julio, mira, si vos te portás mal, yo voy a develar tu segundo nombre. ¿Ok? Dale, no se contradice la conductora. Me porto bien. No se contradice la conductora, hay que decir, no, sí me voy a portar bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, me encantó. Perfecto. Bueno, antes de empezar, queremos saber, ¿usted es casado, tiene hijos? Sitúenos en su relación amorosa. Estoy separado hace 2 años y tengo 3 hijas mujeres. Tenés 3 hijas. Tres hijas mujeres. Sí. En este momento soltero. Soltero. Sí. Viene justo para nuestro banquillo. Justo. Y si no te hacemos separar, no importa. Ah, soltero, siempre de ahí, entre comillas, digamos. Después le iban a pegar cuando llegué a la casa. Sí, es como que se acordó que iba a tener problemas esta misma noche. Exacto. Tal cual. Bueno, esto es muy simple. Es un test que sí, vos te podés relajar un poquito. Porque te vamos a situar en una situación, valga la redundancia, determinada de la vida. Y en este caso es una cita. Es una cita con una chica. ¿Cómo te ves? Esta misma noche, de acá, ¿salís? Hoy, sábado. Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, por ejemplo, si vos tenés una cita, ¿estás pensando desde el día lunes qué te vas a poner? ¿O elegís un look descontracturado o te vas tipo así, que estás muy bien? ¿Te veo metro? No, estoy... no el lunes, pero sí, me fijo un poquito antes. Ah, sí lo pensás. ¿Sí, sí pensás sí, la cita? Pienso, sí. ¿Pensás el lugar? Sí, miro un poquito las redes sociales, a ver si no estoy errando mucho, qué sé yo. Le pregunto a mi hermana, que siempre me asesora. ¡Qué bien! Ay, bien. Una mujer siempre nos ayuda, no, perfecto. Ella me viste, me compra todo, digamos. Perfecto. Mi hermana es... Ay, tu asesora. Asesora, sí. Bueno, ves, una mujer siempre es necesaria en la vida de una mujer. No, obvio. Ni hablar. Bueno, la licenciada va a ir tomando nota, ¿no? Sí, yo acá estoy anotando no todo, porque en realidad yo le voy a dar la conclusión a todo este test. Hay un puntaje. Exactamente. Bueno, y cuando la pasás a buscar, porque seguramente la pasás a buscar, ¿verdad? Sí. La pasás a buscar. Tipo, ¿tocas el timbre o le mandás un WhatsApp? No. Estoy abajo, estoy afuera. Sí, no, ya mucho WhatsApp, sí, ¿no? ¿WhatsApp? Sí, no, muy de... Es más normal hoy en día, ¿no? No, está bien. Y cuando sale, ¿te bajás del auto para abrirle la puerta? No, ni ahí, ¿te quedás así como conductor? sí, obvio, ¿no? Ya no se usa mucho bajarte y abrir la puerta, no sé. Parece que a las mujeres hoy por hoy les incomoda la puerta. Sí, sería medio... Está muy bien. Nosotros no decimos ni sí ni no. Todo tiene un puntaje, una conclusión. Okay. Pero vos pensás que voy a develar tu segundo nombre, así que... Ok, no, voy tratando de que no develé. Bueno, seguimos. ¿Le das a elegir el lugar donde van a ir? ¿O ya lo tenés repensado y no querés que te tire, por ejemplo, un super restaurante o que la llevas a San Javier y te diga que no? No, te no sale caro. Le doy a elegir. Le das a elegir el lugar. No importa que te diga, el mayor hotel 5 estrellas. Bancátela. Sí, no. ¿Y cuál sería tu mejor plan? ¿Un restaurante o tipo vamos a tomar algo, un bar? Claro. Y me gusta más la onda de pub con música. No sé qué te pregunto, si viste que tiene la pinta de... No. Sí. De me gusta más la onda de... Nochero. No, de nochero no. no, me gusta más la onda de más relajado. Algo más tranqui que un restaurante, sí, digamos. Más que la formalidad, me gusta más. Muy bien. Está muy bien. ¿Qué te impacta de una mujer? Lo primero que le ves a una mujer. No lo que miras, sino lo que ves. Lo que ves en ella, como para tener esta primera cita. Y la personalidad me pega mucho, digamos. Uh-huh. Me di cuenta después a los ¿dulce años. O que así, no, bien fuerte? Me gusta. ¿Fuerte? Sí. Ah, mira, muy bien. ¿Y usted se busca de su altura? ¿Qué me dice a mí, que soy fuerte?
No, que tome nota. Que estoy fuerte. Que está muy fuerte. Está muy bien las dos. Estamos muy, muy, muchas muy gracias. Bien, va sumando muy puntaje acá. Sí. Sí. Julio, ¿usted se busca muy altas o...? No, no. No es una regla que tenga que sea alta o... Claro. Me imagino que las mujeres deben ir a comprar zapatos tipo taco 15 centímetros para salir con usted. Y puede ser, no sé, depende de ella. A mí no me incomoda, ¿no? Pero por ahí a la mujer no le gusta estar tan... Bueno, y ahora para ir finalizando, porque ya estaba sacando las conclusiones, sí, acá la licenciada. Acá tengo todo. Bien. Si va bien, tipo entrada, plato principal y postre, ¿o lo cortamos ahí en el plato principal y te llevo a tu casa? No, por supuesto que sí. Postre con todo, digamos. Sí, obvio, no. No, más vale, claro, no. Pero bueno, eso ya no depende de uno. Siempre dicen que... Es si sumaste puntos durante la noche también, seguramente. ¿Se la juega usted? Y tenés que ver, no te la puedes jugar si es que no te dan lugar. Claro. Y si te dan lugar, sí. Todo se va dando, creo. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, de forma online nos ha llegado tu conclusión. Y te vamos a decir, Julio, ¿estás preparado? Sí. Que sos un mix. Una combinación justa, porque tenés tus rasgos de carácter muy rudos, como te vemos, pero también los sensibles, y estos dos rasgos están balanceados. Por un lado, y frecuentemente sos el macho cuando se trata de prevalecer, pero por el otro también tenés las capacidades de mostrar todas tus emociones, compartirlas con tus amigos o por ahí con las chicas que te gustan. No te preocupes, esto no es que te vuelve algo débil o alguien débil. Sos duro por fuera, suave por dentro, como un osito. ¡Muy bien! ¿Viste? Nos encantó la conclusión. Buenísimo. De puma a osito acá en Junto a Ella. Alguien te lo dictó, mi vieja te lo dictó, mi mamá. Tu mami, tu hermana, tu asesora. Mi hermana, exacto. Bueno, Julio, fue un placer tenerte acá. No, ¿te sentiste cómodo? ¿Te gusta nuestro espacio? Sí, espectacular, muy lindo y la verdad que... muy bien con ustedes dos y espero que vaya muy bien con este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias, genio. Bueno, la verdad que nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado a las 19 horas en esta tarde-noche de sábado. Somos tu plan perfecto para empezar la noche del fin de semana. Y Pili, la hemos pasado muy bien. La hemos pasado muy bien, así que esperamos a todos ustedes que nos acompañen el próximo sábado. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós.